pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No te rindas. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. No sé cuántas veces te habrás sentido mal en cuanto a tu fe, tu entrega, tu relación o tu obediencia a Dios. Pero creo que cuando Pablo les escribía estas palabras a los filipenses, su intención era precisamente que no decayera su ánimo ante los baches que la vida de todo cristiano atraviesa. Tal vez te veas como un garbanzo negro y fuera de lugar en más de una ocasión. Quizá esas veces que piensas que has decepcionado a Dios te están pesando en el corazón. O tal vez sea el enemigo el que está acosando tu mente con sus acusaciones. Posible que la tristeza te esté atenazando y no seas capaz de levantar tus ojos al cielo para clamar el perdón, creyéndote indigno. Pero párate por un momento a pensar si en verdad Dios escuchará un corazón contrito y humillado. Atiende estas palabras. Siempre te he amado. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, yo te tenía en mi corazón. Mío eres tú. Tú eres especial para mí. Yo te llamé, te restauré. Y desde que te adopté como hijo, he estado ahí. Tú eres mi especial tesoro, la niña de mis ojos. En los momentos duros de la vida, en esas ocasiones en las que tu mirada se nubló y tropezaste, nunca te abandoné. Estuve cerca de ti y a su momento te levanté. De hecho, sigo estando ahí. ¿Por qué? Porque un día te llamé para llevar a cabo una obra, la cual perfeccionaré hasta el final. Has escuchado mis promesas, has sentido mi amor, mi perdón, mi abrazo, mi presencia. No dudes de mi fidelidad. Quisiera recordarte unas palabras, antiguas palabras, pero llenas de esperanza y de verdad. Yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero recuerda, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Libro de Josué, capítulo 1, versos 3 y 9. Yo prometí estar contigo y lo cumpliré. Cristo murió por ti. Tú vales su sangre, aquella que te limpió, por lo cual fuiste aceptado en la familia de Dios. Por lo cual, recuerda que en Cristo eres más que vencedor. Vuelve tu corazón a Dios en sincero arrepentimiento, y Él lo restaurará trayendo un nuevo horizonte de esperanza a tu vida. Ten siempre presente que tú eres especial para Dios. Y si tú, que escuchas esto, no te has reconciliado aún con tu Creador, acércate a Él con la seguridad de que no te rechazará. Acércate a Jesucristo en la intimidad de tu corazón. Pídele que te perdone de tus pecados, de tus errores, de esas cosas que te pesan en el corazón y te arrastran a la tristeza y al desánimo. Pídele que te limpie con su preciosa sangre y puedas así entrar a formar parte de aquellos a los que perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versos 9 y 10. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.